Bienvenidos hermanos una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este evangelio. Mi nombre es Ana Castillo y soy miembro del apostolado Paz Christi Multimedia. El evangelio del día de hoy, viernes 18 de junio, lo encontramos en Mateo 6 del 19 al 27 y dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el gusano los echan a perder, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el gusano los echan a perder, ni hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde están tus riquezas, ahí también está tu corazón. Tu ojo es tu lámpara. Si tu ojo es limpio, toda tu persona aprovecha la luz. Pero si es borroso, toda tu persona estará en la confusión. Si lo que había de luz en ti se volvió confusión, ¿cómo serán tus tinieblas? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y amigos, la palabra de Dios es muy clara en este párrafo. Dice de que si guardamos tesoros aquí en la tierra, dice de que se van a arruinar, van a agarrar polilla, van a agarrar gusanos. Pero si nosotros guardamos tesoros en el cielo, allá no se van a arruinar, allá no se van a podrir. ¿Cómo guardar tesoros en el cielo, hermanos? Si nosotros podemos hacer caridad, podemos hacer obra de caridad a diferentes organizaciones de beneficencia, si tenemos dinero y podemos hacerlo, qué bonito sería dar donaciones de vez en cuando. Pero si nosotros no volvemos avaros con nosotros mismos, no vamos a tener tesoros en el cielo. Aquí hay muchas personas que son ricas, que son millonarias, tienen mucho dinero. Pero entre más tienen, más quieren. Y es pecado amontonar riquezas y amontonar riquezas. Porque no queremos dar al necesitado. Yo pienso de que, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, de que si tenemos que compartir con nuestro prójimo, tenemos que darle al pobre. Si Dios nos ha dado, hay que compartir. Mis amados hermanos, compartan este evangelio y que el Señor te bendiga y la Virgen María te acompañe.